¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bueno, Antonio Costa. ¿Eres el responsable? Sí, soy uno de los dos responsables. De Canric. Joan Riera y yo somos dos socios y estamos aquí en el invento este. Cuéntanos cuántas variedades de vino tenéis. Uy, muchísimas. Ahora hacemos ya, yo no lo sé, pero por lo menos 10 o 12 referencias en vino blanco, rosado, tintos. Hacemos aceite de oliva virgen, hacemos hierbas ibicencas. Ahora hemos sacado un licor de hierbas de café. Estamos también, la última creación es una sal de vino, sal de la salinera de Ibiza con vino de Canric. Y bueno, y cada año por lo menos sacamos dos o tres cosas nuevas. ¿Y cuál es la producción anual de vino? ¿Cuántas botellas hacéis al año? Estamos alrededor de entre 80 y 100 mil litros de vino. Y depende de la añada. Este año vamos a bajar producción porque ha habido mucha sequía, pero entre 80 y unos 100 mil litros. ¿Y en cuántos países del mundo tenéis vuestros productos? Bueno, es increíble. Pequeñas cantidades, pero tenemos en muchísimos países. Pero lo más raro es que en Japón tenemos, en China tenemos hierbas. Lo más raro son estos, pero lo normal es Inglaterra, pues Alemania, en Francia. Y bueno, pero ya te digo, pequeñas cantidades, un 80% es local. Muy bien, pues felicidades. Y andaban, gracias.